Bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube. Hoy andamos en modo turismo, en modo conociendo lugares, como ya es costumbre en el canal. Ahora sí viene lo chido. Hoy nos hemos venido a conocer unas piscinas que están acá en Ciudad Delgado, que se llaman Tecotrini. Así que nos hemos venido para acá. Dicen que antes aquí era complicado entrar, pero hoy nos hemos venido porque el Jimmy me dijo, mira, vamos a ver, él ya conoce aquí, le gustó, dice que está chivo. Entonces nos hemos venido varios para ver qué onda. Hemos traído ahí comidita, hemos traído pollito para comer. Eso sí que, como ven, se ve bastante oscuro, es porque estamos en una onda tropical, se está cayendo el cielo. Moisés Urbina dijo que no iba a llover, pero está lloviendo. ¡Por un demonio, lo que faltaba! ¿No? Así que nos hemos venido para todo esto. Prepárense, comenzamos. El San SD. Aquí se llama Colonia Santa Marta. Nos hemos venido para acá a ver qué onda, a ver si está bonito, aunque el clima no es el ideal para andar turisteando. Pero bueno, ustedes saben que nosotros somos locos, nos vale pingüinos y es una aventura aventuresca más que queda en nuestras memorias. Así que vamos a andar turisteando por acá, nos vamos a dar un pequeño baño ahí. Está bonito, mira aquí una gran vista que se mira, es un gran monte. Así que va a estar interesante, ahí venían topados los buses, me venían topados en el microbús. Pero alcanzamos a llegar, que es lo importante. Casi nos perdíamos, pero no, nos perdimos y hemos llegado. Así que vamos a estar turisteando por acá, señores, démosle con todo. Vaya gente, miren, estos son los caminitos, nomás nos dejó el microbús acá en entrada. Y comenzamos nosotros a caminar, caminito así de tierrito. Nos acompaña aquí una firulais. Mira, aquí tengo miedo de deslizarme, bo. Pero bueno, vamos a ver por dónde sale entrar el Jimmy, el que conoce. Él ya ha venido antes, así que ahí viene el Toby. Bueno, Tecotrini, recto, ¿verdad? Ay, Dios mío. Y nos ha cobrado $20 el guía. $20 el guía y el loco ni sabe dónde anda, no hombre. Eso no me lo esperaba. Gente, como están viendo, el camino es algo raro, se ve algo sospechoso. Según tengo entendido, estos lugares eran bastante peligrosos antes por los chicos malos. Así que ya se imaginan ustedes cómo era pasar por acá en otros tiempos. De alguno de haber desaparecido aquí, guachen, peligroso, se ve raro. Pero bueno, hoy creo que ya está más tranquilón. Ahí el Jimmy anda más perdido que perdidín, no sabe si es izquierda, derecha, arriba, abajo. Pero bueno, nosotros vamos aquí, señores, intentando llegar para ir a bañarnos por ahí. Aquí están las graditas, nos dicen, ve. Sí. Que bajar con cuidado. ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ey! ¡Qué bonito se mira! Ya me va a caer, chale. Bajen con mucho cuidado. Ay, no hay que patear la vara de bambú así, porque te puedes ir para abajo. Así que con cuidado, chale. Con mucho cuidadito. Cuidadito. Bajando suavecito. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Bueno, ya estamos cerca, señores, estamos cerca, Dios mío. Ahí se camina algo, gente, desde donde nos dejó el bus enfrente, bueno, en cabal en la entrada de la colonia Santa Marta. Se camina un poquito, men. Ahorita quizás no se siente, pero ya en la subida va a estar perro. Seguramente y muy seguramente nos agarra algún tormentón por acá. Es muy, muy probable. Ya dijeron que estamos en alerta anaranjada. Así que nosotros nos andamos arriesgando lo loco. Ya si nos lleva algún río, ya es culpa de nosotros, las cosas como son. Así que no nos vengan a buscar, porque por pasmado nosotros mismos nos buscamos el mal. Aquí está bien listo, chévere. Hay que bajar con cuidadito. ¡Ay! 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 ¡Ahí vamos! Ahorita no veo nada porque me ha caído agua en los
lentos. Entonces, no veo, pero ahí vamos. Ya casi llegamos. Ya estamos a minutos de llegar. Miren qué bonito se ve. Qué verdecita se ve el agua. Son dos piscinas, miren, una súper grande y una como más chiquita ahí para los niños. Qué chivo está, ya se están bañando por ahí, mira. Qué chivo, ven, hasta flotador han puesto ahí, ve. Vuela. Es bellísimo. Miren qué chulada, señores, bien verdecito se mira. Y acá está, miren, dice entrada $1. O sea, $1, te traduzco, o sea, oh, English. Aquí está, miren, $1, amigos. $1 cuesta acá y creo que te puedes quedar el tiempo indefinido. Si quieres, hasta puedes vivir aquí por $1. No, mentira, pero se pueden estar su rato. Dice aquí un amigo que es negocio familiar, entonces el que ellos están cobrando por acá $1. Miren, y un Firulais, que es nuestro protector el día de hoy. Así que nos vamos a estar bañando, amigos. Vamos a estar disfrutando un ratito. Y ahorita está vacío, obviamente no va a venir gente por el clima que está. Pero nosotros somos locos, estamos The Crazy Men, así que vamos a disfrutarlo sabroso. Vaya gente, vamos a entrar. Aquí está el Firulais. ¿Firulais? ¿Qué tal, Firulais? ¿Cómo estamos? ¿Usted es el cuidador de esta zona? Ah, es el cuidador de esta zona, es nuestro protector el día de hoy. Buenas, ahí, ¿cómo se llama su nombre? Hugo Alemán. Hugo, ¿qué onda? ¿Cómo está aquí el ambiente? ¿Es bonito aquí bañarse? Pues ahorita, temporada de lluvia, no viene casi nadie gente. Pero ya en tiempo de calores, esto está a reventar. Hace poco estaban los calores ahí con todo. Ah, sí, después de Semana Santa, aquí la gente no cabía. ¿Y acá los horarios cuáles serían? De 7 a 5. ¿Y qué días? De viernes a domingo. Ah, ok, viernes, sábado y domingo. Sí, a lunes a jueves, limpieza general. Ustedes son encargados de hacer la limpieza y todo eso. Sí, como este es un negocio familiar, entonces ya tenemos estipulados los días que se hace limpieza y los días que se hace el público. Ah, okay. Y mire, hace poco fue que se hizo conocido acá. Imagino que antes quizás por la zona no se podía entrar tan fácil. Fíjate que este negocio está desde 1980. Y fue puya. Ajá, cuando fue la guerra a esta piscina grande le cayeron dos bombazos. Estuvo deshabilitada para eso entonces. Y después ingresaron las pandillas a El Salvador. Ya se cerró el negocio también porque mucha delincuencia. Sí. Mucha delincuencia. Ya después que ya vino el régimen, se erradicaron a todos los malacates, ya empezó a venir otra vez nuevamente la gente. No, similar este lugar, a... Este lugar estaba obsoleto, no venía gente. Y, mire, y, la zona. Y el agua esa que vemos ahí, ¿de dónde sale todo eso? De aquel bordo que está ahí, está el nacimiento. Y ese chorro se encarga de llenar esta cosa. Dólar decía ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y paga $1 todos, niños, adultos. De 7 años adelante paga $1. Ok, y si uno quiere traer comidita, ¿se puede? Aquí venden comida, pero hay que encargarla con anticipación porque se termina luego. Ah, sí. Aquí hay, traen gaseosa, traen churros, galletas, café con pan, pero hoy por temporada de lluvia no vino nadie a vender. Sí. Nosotros no venimos, mira, aprovechando que está vacío, vamos a bañar ahí, bien galán. Y si usted quiere traer bebida embriagante, viene por su buenísimo, muchas gracias. No, adelante. Vaya gente, vamos a entrar por acá. Ya estuvieron ahí, les dejo los datos para que ustedes sepan horarios, precios, si se quieren venir a bañar por estos lados. Miren nada más, qué chulada, qué bonito. Y se ve hondo, mira, aquí se ve hondo, hondo, hondo. Esta sí se ve profunda, amigos, se ve hondo. Es pareja, vos. ¿Cuánto? Ah, no fregué. Ah, puede tener como unos 60 quizás, amigos, más o menos. Esta sí es más pachita, miren ahí para los babies, para los niños, para la bendición. Mira, aquí tienes sus graditas para que bajes, te tiras. No, aquí no te puedes tirar porque aquí sí te puedes fregar, pero en esta zona sí ya te puedes tirar. Allá estoy viendo que hay una banca, mira. Mira, ahí hay un río, ahí hay un río, wow, está súper río. Pero ese sí debe ser de agua sucia, ¿no? Creo que sí, y diría yo que sí. Pero este ya nos mencionó ahí que es de agua nacida. Aquí está el nacimiento, está chivo eso, qué buen dato, men. Díganme ustedes, amigos, si ya conocían este lugar o ya habían escuchado de este lugar. Yo no, hasta hace muy poco fue que escuché y creo que lo vi. No sé si lo vi, no sé, no me acuerdo dónde lo vi. Pero sí había escuchado un poquito, pero hace muy poco, desde antes no. Y ya escucharon ustedes lo que él nos mencionó, de que antes sí se podía entrar. Incluso hasta le cayó un bombazo ahí en tiempo de guerra. Y de ahí por los chicos malos ya no se pudo, men. Ustedes saben que eso fue una cosa que nos fregó a todos porque cerraron muchos lugares así, muchos negocios.
¿Se acuerdan cuando fuimos allá a San Salvador en la parte de del Boulevard Venezuela, creo que era? Que grabamos la Poza del Cuillo, pasó justamente lo mismo, que ahí solo entraban ellos y nadie de otras colonias podía entrar. Así que ahora esto es una bendición, hermanos, que ya podemos entrar a lugares que antes no se podía. Así que lo podemos decir, este lugar es un lugar desbloqueado por el régimen de excepción. Un lugar más, un nuevo lugar que vamos a estar conociendo para todos ustedes. Así que quédense en este video y seguimos. Mira, hay unas aquí lugares para sentarse, ahí improvisado, bonito, está bien, suficiente. Puedes recorrer por acá, huecha. Todo súper, 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 súper natural, rodeado de estos grandes bordos, huecha. Súper bordos. Está bonito y bastante grande. Miren, es bastante, bastante grande esa piscina. Aquí cabe mucha, mucha gente. Por acá igual hay otros lugares para que vos te puedas sentar. Y escucharon que ustedes pueden traer su comida o pueden traer sus bebidas. Y también por acá vienen, pero la puedes pedir desde mucho antes porque se acaba rápido. Y guachá la vista que tenés acá. Hasta ahí un puesto, un volado aquí para que no se vaya a caer alguien. Ojalá no seamos los primeros. Mira qué gran río pasa aquí. Obviamente, como les decía, yo creería que si es agua sucia, mira ahí que va un montón de espuma. Pero, juela, es un río, más que ahorita como estamos en época lluviosa, está muy caudaloso. Pero se imaginan ustedes, esto fuera agua súper, súper limpia, en pleno San Salvador, un río limpio así de grande. Sería la verdad que más que hermoso. Este río está ancho, está bastante grande. Te imaginas ahí limpita esa agua, te bañas. Wow, sería muy, muy bonito. Pero no se puede. Pero igual, la vista es bonita, un agua oscuras, pero bonito ver un gran rillón acá en San Salvador. Men, estamos en San Salvador, en Ciudad Delgado. ¿Y será que toda la gente es delgada? ¿Por qué se llama Ciudad Delgado? Mira que ellos dicen que hay una cascada por allá. Vamos a ir a ver, yo me estaba cambiando la ropa para poder bañarme. ¿Se van a bañar aunque esté lloviendo? Sí, nos vamos a bañar aunque esté lloviendo. Mira, este yepo. ¡Fue madre, vos traías hambre! ¡Fue madre, el manguillo! ¡Ah, no, hombre, regalado, te lo digo! ¡Fue la! Buena onda ahí, Hugo, parece que llamaba. Miren, aquí está una cascadita. Como dijo ahí Hugo, es natural, es nacida acá. Y aquí lo estamos viendo, lo estamos comprobando. ¡Ay, mira, aquí tenés más mesas, ve! Para que puedas venir a comer. Más mesas, más bancas. Una super banca hiper megamente larga. Y allá, mira aquella gran piedra que hay allá, ve, buen madre, ahí han de salir las sirenas. Mira, aquí se ve que han hecho fogata, ve. Puedes hacer tu fogata, puedes cocinar. Aquí se ve las piedras negras. Así que sí se ve que la gente viene a cocinar por acá. Mira qué gran río, buen madre. Bonito, mira, grandes peñones, loco. Buen madre, como que 30, 40 metros, grandes peñones. Qué bonito, súper, súper natural. Si ustedes son amantes de lo natural, de lugares así no tan explotados que con cemento y cosas, este es recomendado para ustedes porque está más que natural. Aquí hay otra cascada, ven. Uy, ay, pero cae, o sea, a pesar de que estamos en plena ciudad, Jimmy, cae como bastante o fuerte, podríamos decir. Vuela. Yo cuando vine, pues aquí subí, mira. Pero ha llovido, está más listo, no creo poder subir. E incluso el río este de agua sucia aquí ha crecido bastante. Pero el agua no es helada, es calientita. Vaya gente. Uy, así cae bastante agua. Bastante, bastante agua. Uy, abo. Watching gente, 9 del 6 del 89. Mirá, desde el 89 está esto acá. Wow. Ahí se ve ya donde están llenando todo esto y ya ven que les hacen limpieza, les dan mantenimiento a todo esto. Aún no me he bañado porque les ando haciendo unas tomas para que ustedes vean y disfruten allá en su casa y digan, hey, el San sí nos ha enseñado un lugar chivo, así que por eso es que todavía no me baño. Les ando haciendo un recorrido a ustedes para que ya en casa digan, hey, está bueno ese lugar que recomendó el mero Sancillo, el Papacillo. Así que seguimos por acá.
vamos a disfrutar, aunque yo creo que poco tiempo, porque viene un tormentón y nos vamos a mojar terriblemente terrible. Así que bueno, un lugar más que les quería recomendar. Ustedes saben que siempre el San anda recomendando lugares buenos, bonitos y baratos para que ustedes, ay, casi me caigo, para que ustedes vengan a disfrutar en familia. Está bonito que te vengas con tus amigos y créeme que no se gasta prácticamente nada. Solo pagamos un bus bueno, al menos yo, de San Marcos a San Salvador, de San Salvador ahí por, no me acuerdo cómo se llama, pero en la 43 creo que nos hemos venido, no me acuerdo muy bien la ruta, nos hemos venido por acá y ya, te deja ahí enfrente de la colonia, en la entrada de la colonia Santa Marta, creo que es la 1, creo, no sé, y ya venís caminando. Pero si no, si tenés dudas de que yo soy malo para dar las indicaciones, bueno, te puedes buscar en Google Maps o en Waze las pizzas, uy, hambre, andá, buen nombre, las piscinas del Teco Trini en Ciudad Delgado, y ahí te va a traer. Está fácil, puedes 2-3 buses, ya llegas acá, no gastas prácticamente nada. Si tenés vehículo, puedes venir en el vehículo. Si no, pagas algún Uber, lo dejas en la colonia y ahí caminas un poquito, porque así como vieron, es camino de tierra, ahí sí ya tenés que venir caminando sí o sí. Pero créanme que lo vale, vale 100% la pena que se vengan ustedes a dar una vuelta por estos lados. Nos hemos metido, aquí hay unas graditas. Ay, mira, me ha mojado el teléfono. Este sí se muere, si nos cae aquí F en el chat y nos quedamos sin video para siempre, porque ya no tengo pisto para comprar otro. Pero nos hemos metido, miren, está hondo, ahorita estoy en grada, pero allá sí está más hondo. Seguramente deje el teléfono por acá para grabar alguna tomita mientras nos metemos, porque es que me da miedo que me caiga aquí y vamos a quedar ahogados, el teléfono y yo. Así que vamos a estar, pero miren aquí, aunque sea remojándonos un poquito. Watchen, qué rico. Es calientita, es algo tibia el agua. Pensé que iba a ser helada, por lo mismo que dicen que son nacimientos, y en los chorros igual son nacimientos y es helada. Pero acá se siente un poco tibia, incluso a pesar de que está lloviendo. Imagínate, ha de ser calientito. Imagino cuando no está invierno y está haciendo sol, ha de estar calientito. Así que bueno, disfrutando por acá, bañándonos tranquilamente en esas agüitas acá en Ciudad Delgado. Así que continuamos con esa aventura con los bichos que nos hemos venido a turistear por esos lados, que por cierto, segunda vez que vengo a Ciudad Delgado. Habíamos venido hace como 2 años que solo grabamos la carreta chillona, así que venimos en aquello, creo que eran fiestas patronales que estaban celebrando, o fue un evento aparte, no me acuerdo, pero bueno, aquí andamos disfrutando en Ciudad Delgado. Hemos traído comidita, pasamos comprando, no sé si les dije, pero si no les dije, ya les estoy diciendo, pasamos comprando ahí en el centro estas pechuguitas, ahí está Jimmy también, compramos ahí un don pollo, humildemente, va, para que vean. Después dicen, ah, no, los youtubers comen platos de 60 pesos, ¿cuál, bo? 60 centavos tal vez. No, hombre, miren, y la verdad es que aquí Jeff siempre es un crack para la cocina, ya lo hemos visto en otros casos, y ahora se ha hecho un arrocito, que también trae ahí la ensalada. Estilo campero, dijo ahí. Ajá. Jeff. Ajá. Así que, y él la preparó, hubieran visto cómo le hizo. ¡Huela! 3 días dicen que pasó haciéndola. No, pero la onda, que buena onda, Jeff, ya hemos probado ahí que es bueno para la cocina. Aquel día nos dio allá en Santa Ana, va, Jimmy. No, hay que ver, cochino, puerco, marrano. Ay, me acordé de un chiste, maje. Me acordé de vos, te dijo. Ah. No, hombre, aquí vamos a estar comiendo, como les decía, también hay mesitas. Por allá, ¿qué está pasando allá, güey? ¿Qué sucede ahí? Uy, bueno, cosas de amor. Yo ya alguien dijo acá la llama, ¿eh? Ah, quizás del agua, ¿no? Ah, quizás estaba ahogando. De YouTube, hasta aquí hemos llegado en esta ocasión con un videito más. Ha estado interesante poder conocer un lugar que no podíamos entrar antes por unas razones ahí que ustedes ya saben. Así que nos estaremos viendo seguramente en otra aventura aventuresca. Recuerden que también me pueden seguir en las diferentes redes sociales, tanto Facebook, Instagram y TikTok, que en todas me encontrás como EisanSB. Así que nos veremos en una siguiente aventura.